ahorita tengo un de Magred, 1000. Buenos días, Deltadianos. Es día ahora sí ya de regresar a las actividades normales. Ya se acabó Halloween, se acabó todas las festividades de Día de Muertos. Así es que hoy me puse a editar todo, me puse a subir mis videos y así. Y el pasto no quedó tan mal, pensé que quedaba como todo pisado y así. Sí, una parte que medio se secó, pero fuera de eso, bastante bien. Las fotos ya las subí. He tenido bastantes likes y así, han tenido buenas reacciones. Pero yo creo que el video va a estar más cool porque el video le voy a meter más edición. Antes era así como, nada más los gritos y pasaban y así. Pero ahora le voy a poner como toda una historia al principio y efectitos en After Effects y así para que sea todavía más cool. Y como que llama más la atención, pero vean esto lo que decía. Vean, nada más está como ahí donde está un poco marcado. Allá también, pero no sé si lleguen a ver. Que como que se llega a ver un poco como el camino que seguían. O sea, vean por aquí, después por acá, después se metían por acá. También por allá, por acá, ya saben, como que se ve el caminito que está haciendo la casa de sustos. Pero estuvo súper cool, toda la gente que vino estuvo súper padre. O sea, todos los que me dijeron que iban a venir, excepto un primo, mi primo Fer, que me dijo que no podía venir porque tenía que tocar en una fiesta, que lo habían contratado. Mi otro primo chocó, César, entonces, pues, ni modo que se viniera, trae esguince y todo, trae collarín. Estuvo fuerte el accidente, pero está bastante bien, pero pues no iba a venir a asustar. Y ¿quién más? Ruba sí llegó, me había dicho que iba a llegar tarde, pero al final se voló la clase del último, o sea, tenía como una clase que esperar una hora para después tomar esa clase y después venir. Y me llama y me dice, oye, ¿qué opinas si me vuelo la clase? Y yo, bueno, entonces se voló la clase y se vino a asustar, entonces estuvo cool. Las amigas de Anderlau, que me dijo que iban a venir, vinieron todas. Las amigas de Andreita también vinieron todas. ¿Quién más vino? María, eso estaba ya de cajón que iba a venir, pensé que le iba a dar pena, pero no, al contrario, eso es súper cool. Y creo que ya, o sea, fuera de... Es que estaba pensando, antes de ir a María, estaba pensando si amigos míos habían venido, pero mis amigos ya son godines, ya trabajan, entonces nadie podía venir. Pero todo súper padre, todo muy muy cool, pero ahora sí ya murió por la paz Halloween. Y ahora sigue las festividades navideñas. Y todo ese asunto también es el Maratón Guadalupe Reyes, básicamente. Entonces va a estar bueno, vienen buenos videos. El 2015 va a ser un buen año, tengo varios proyectos. Pero ahora es momento de hacer ejercicio. Deltadianos, ya bañado. Hoy me excedí con el ejercicio porque no quería hacer como un WOD así como los que normalmente hago que les cuento. Porque no tenía tiempo, entonces quería hacer, o sea, pecho y espalda. Dije, ah, voy a andar en bici. Entonces estaba en mi celular, estaba tuiteando y cosas así. De repente me doy cuenta que ya iba como 7 kilómetros. Dije, bueno, voy a hacer media hora de bici. Así 15 kilómetros sin parar. Entonces, estoy muerto. Estoy viendo las noticias y acaban de pasar un comunicado que dio Peña Nieto, el presidente. Tiene una cara que se lo lleva a la fregada. O sea, una cara así de, ¿qué hago? O sea, ya no sé ni qué hacer, se siente de control todo esto. Todo iba como por buen camino, entre comillas, digamos así. Y todas sus reformas, todo iba como bien. Y de repente sale esto, está en 10.000 cosas, que va para abajo. Todo lo que había hecho se va para abajo y tiene 4 años para reivindicarse y hacer algo bueno. Si quiere el PRI seguir en el partido, la verdad no soy priista, pero si quieren seguirlo, deben de hacer algo bastante bien. Si no, van para fuera del poder otra vez. Vean, a ver, ay, no es cool. A ver si sale, acaba de salir ahorita. Ahí está, a ver si le hacen un close up. Seguro sí lo van a hacer. Bueno, doctor. Busquen fotos de la campaña y de esta, y neta tiene un de Magred 1000. Pues deltadianos, yo paso a retirarme. Tengo que acabar una presentación para mañana. Estoy haciendo una presentación de con un análisis de campaña de todo lo que fue la campaña electoral de Obama, pero no la de hace creo que 2 años, sino la de hace 4 años, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, ¿fue 12? ¿8? No, fue 2008, creo. No me acuerdo. El punto es de que la campaña electoral en la que fue contra McCain, que fue como su primera campaña para la presidencia, entonces tengo que hacer todo un análisis así, entonces tengo que acabarlo porque es para mañana. Pero bueno, nos vemos mañana. Síganme en todas las redes sociales, los links están abajo. Descansen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sin pecado concebido.
Candy.